8. Ya se va y se mete al cuarto, luego al baño, entonces está en patinita y ya se empieza a desvestir. Es una mujer que vive en los 1910. Toda esta postura, toda esta cultura que se quedó ya tan atrás y como en la investigación. Y habla francés. Yo no hablo ni oui de francés. Entonces fue como estar con una coach para las palabras en francés y buscar el acento que no sea como muy caricaturizado, sino que sea como muy sutil. Entonces encontrar esos y poder hablarlo tan suelto y sin estar pensando en el acento fue difícil, pero ahí va. Oh, señora, señora. No la aguanto. Cuando te atreves a exhibirte así, te rasqueas. Es un ministro de justicia del porfiriato, muy acaudalado, mucho dinero, muy conservador, de costumbres arraigadas muy fuertes, muy tradicionalista, muy temeroso de perder lo suyo. Tiene una esposa hermosísima, mucho más joven que él, que al mismo tiempo le da alegría y le da terror, porque es una especie como de esposa trofeo. Cuando lo vemos preparándose para acompañar a don Porfirio en las celebraciones del centenario de la independencia, estamos en 1910, y lo vemos muy dueño de sí, muy cargado de sus costumbres, de sus pertenencias y muy dispuesto a partir plaza en Palacio Nacional. Este es Alfredo en el sueño. Lo que más me ha gustado de mi personaje es que, aunque es una mujer muy conservadora y limitada en ciertas cuestiones de época y todo, es como muy revolucionaria y es muy amiga de la que le ayuda, y no está muy de acuerdo cómo la tratan, entonces responde. O sea, esta mujer revolucionaria.